Bullseye. ¿Qué onda, gente? Los saludos, Sulfate, espero estar muy muy bien. Hoy les traigo un nuevo mod. Esta vez vamos a estar viendo Johnny Cage de Mortal Kombat 4. Así como lo vieron al principio, el modelado y todo, pues vamos a verlo ahora aquí en el juego. Vamos a elegir a Johnny en el traje de torneo, porque es en el traje donde tenemos este mod. Vamos a darle. Vamos a checarlo en juego. La verdad es que este mod se me hizo padre, está bueno. Pues Johnny Cage nunca se me ha hecho un personaje con los trajes más originales del mundo, porque pues no, tampoco es como que sea un Scorpion o algo así, ¿no? Es un peleador y más sencillo, ¿no? En el sentido de que no está poseído, no es un puto ninja, entonces está bien. Pero bueno, en fin. El traje, como pueden ver, el cinturón, las espinilleras y las muñequeras son azules, como pasaba en Mortal Kombat 4, que sus muñequeras, sus espinilleras y el cinturón eran azules. Eso está muy muy padre. Me gusta mucho más este que su traje de torneo normalito. La verdad está mejor. Este mod lo hizo una persona que de hecho ya ha traído varios mods de él, que se llama Omega Mataus, y ha traído alrededor de unos 10 mods, yo creo, de él. Y este también lo hizo él. Es una persona que trabaja muy bien, hace muy buenos mods. Oh, lo recibí cuando estuve oyendo con el teléfono. Como les digo, es una persona que trabaja muy bien con los mods, los hace muy muy padres. Y pues se merece el reconocimiento, ¿no? Aquí en la descripción van a tener una partecita que dice link del mod y un link. Ahí le pican y van a poder descargarlo para los que juegan en PC y quieran jugar con este mod de Johnny, ¿no? Ahorita en la siguiente pelea les explico cómo se instala para los que no sepan cómo instalarlo y puedan disfrutar de él. Bueno, claro, si es que no me gana Scorpion. Me ganó. Muy bien. Bien, bien, bien. Scorpion, por favor, déjame en paz. Oh, ¿cómo le pegó, güey? Estaba lejos todavía. Pero bueno, el mod, como les digo, está padre, se ve muy bien. No es el mod, como les digo, cambia muchísimo ni nada, pero pues así era Johnny Cage en el Mortal Kombat 4. En fin, vamos a otra pelea y ahí les explico cómo instalar el mod. Muy bien, vamos contra Jason Relentless. Entonces, payaso con tu armadura, por favor. Muy buena combinación de castrosidad, me cambio los botones de lado y luego su armadura. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a instalar? En el link que tienen ahí van a pasar y van a descargar un archivo RAR. En ese archivo RAR, cuando lo extraigan, van a tener otro archivo. Ese archivo va a decir char-johnnycage-b.xxx.
Una vez que tengan ese archivo, lo van a copiar, ¿ok? Primero que nada, el primer paso de todo es abrir su Mortal Kombat. Tienen que tener abierto su Mortal Kombat para hacer esto. No lo pueden hacer con el Mortal Kombat cerrado. Abren primero su Mortal Kombat. Una vez eso, pues ya extraen todo el mod y todo. Copian el archivo que tienen ahí, el archivo XXX. Se van a los archivos de Mortal Kombat, a la carpeta de Assets. Y en esa carpeta van a buscar el otro archivo con el mismo nombre, es decir, char-johnnycage-b.xxx. A ese archivo le van a cambiar el nombre. Le van a poner, yo les recomiendo que simplemente cuando esté el, así de que diga char-johnnycage-b.xxx, al final del xxx pongan otro punto y le pongan original. ¿Para qué es esto? Uno, para que no repitan el archivo y no lo sustituyan. Y otra, para que sepan cuál es el archivo original de Johnny Cage. Una vez teniendo este archivo ya separado, que sepan cuál que es el original, van a agarrar el que copiaron y lo van a pegar en la carpeta de archivos de Mortal Kombat, ¿ok? Como les digo una vez más, todo esto lo tienen que hacer con el Mortal Kombat X abierto. Una vez que hayan pegado ese archivo, ya van a poder usar el mod en el juego. Se van a poder divertir con él y todo. Y una vez que acaben de usarlo, cierren su Mortal Kombat, dejen de jugar, no pasa nada. Pero vayan de nuevo a la carpeta de los archivos de Mortal Kombat y borren el mod. Y al archivo original regrésenlo a su nombre original. Es decir, simplemente quiten la palabra original y el punto que agregaron. Y déjenlo tal cual estaba y borren el archivo que ustedes copiaron y pegaron en esa carpeta. ¿Por qué es esto? Bueno, si dejan el mod instalado, lo que es el Mortal Kombat X, cuando lo vayan a abrir de nuevo, no va a abrir, les va a crashear, porque les va a decir que hay un archivo malo. Entonces, esto no es un archivo que tenga virus ni nada, sino un archivo que está corrupto, que está pues mal, ¿no? Está mal el archivo. Entonces van a, pues no les va a dejar jugar hasta que arreglen ese archivo. Así que simplemente, como les digo, regresen a la carpeta, borren el archivo que ustedes copiaron y pegaron ahí, y al otro le cambian el nombre tal cual estaba, y listo, van a poder seguir jugando después con su Mortal Kombat. Vamos a una última pelea para que sigan viendo el traje y nos despedimos. Master Blaster. Sarah, make the rhymes. You got a rhyme for duck flu? Round one. Fight. Nos vemos contra Ferrator, que ellos hacen las rimas. Pero bueno, unos cuantos golpes por aquí. Ay. Me gusta hacer eso con Johnny Cage. Pum, 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 pum. Y ya me detienen. Nomás puedes hacer 9 golpes, no llegas hasta 10. Si no se cubre el oponente y no trata de romper el combo, sí puede seguirle, pero el combo se rompe a los 9 y vuelve a empezar. Vámonos. Thank you and good night. Round two. Fight. Ay, Dios. Sé que Kaino con ese brutality nomás se le sale un ojo porque no tiene un ojo. Pero a este güey se le salen los dos, no sé. No sé si Thor tenga dos ojos. Porque nada, se le ve uno ahí con la capucha que trae, pero no sé si en realidad el otro lo tenga jodido. Simplemente no se le ve ahí, listo. Ah, le hice el normalito. Quería hacerle el de el mejorado y no pude. Chingado, no me salió. Pero bueno, gente, ese es el mod de Mortal Kombat 4 de Johnny Cage. Está padre, la verdad está bueno. Como les digo una vez más, lo hizo Mega Mataus. Si quieren jugar con él, en la descripción del video van a tener link del mod. Ahí le pican y lo pueden descargar, ¿ok? Si les gustó el video, pueden seguirme en Twitter y en Facebook para saber todo el canal. Si se quieren comunicar conmigo, Twitter, Facebook, aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y nos vemos en otro mod y en otro video. Adiós.